A tan solo 15 minutos de la ciudad de Piura se encuentra el distrito de Catacaos, donde vamos a vivir la experiencia de la ruta de la artesanía Catacaos Vivencial con nuestros amigos de Canechi Tour. Aquí empieza Yo Soy Piura. Alfarería es una actividad tradicional en Piura, por eso nos encontramos en Simbilá, exactamente en la casa del alfarero, para vivir esta experiencia. Vamos, con esta masita se va quebrando. Y hasta que esté a polvo. Una vez que esté a polvo, así como está ya, observen, ya entonces se echa una vasija que está adentro, que vamos a cerrarlo de aquí. Entonces la silla, pues, como estaba molido, entonces nosotros echamos 2-3 latas de agua. Acá entonces ya traemos la arcilla acá y lo echamos acá. Entonces con esta masita se va disolviendo. Cuando ya está disolviendo la arcilla. Aquí tiene que estar una hora de disuelto la arcilla. Entonces cuando ya está la hora que ya no tenga así poritos nada, entonces ya tendemos un costal acá y nos lo rodeamos nosotros mismos con la mano, sacamos la arcilla con la mano. Entonces cuando ya está acá, entonces ya cuando recogemos con la arenilla de río, lo vamos mezclando y entonces con los pies ya vamos amasándola así. Es como una plastilina la arcilla. Una plastilina. Y entonces nosotros cuando ya está la arcilla preparada, entonces nosotros comenzamos a moldear. Vamos a reposar un día, después el otro día. Ese es el proceso, esta es la arcilla y ya está, mira, dura, el comenzado que nosotros, dura. El proceso son como 5 días de proceso, así, de trabajo, así sea pequeño o grande. Entonces, acá cuando ya está, esto como está en vista ya, este está más templado, este le vamos a dar ya la forma una bajarrita. Esta es una costumbre de cultura tayá que nunca se va a perder este arte. Un dato importante es que la arcilla que recogen los alfareros de aquí de Simbilá es traída desde la legua y es aquí donde ya inicia todo el proceso para el decorado. Nos encontramos con José, quien es el artesano estrella aquí de la Casa del Alfarero. Cuéntenos cómo es vivir esta experiencia. Por ejemplo, aquí en la experiencia de nosotros que estamos laborando aquí en la Casa del Alfarero, nuestro trabajo, nuestras costumbres que nunca se pierde, que llevamos de ancestros de cultura tayán. Entonces, este trabajo es por generación de los abuelos, de los tatarabuelos. ¿Cuánto se demora todo este proceso? Por ejemplo, estos 15 días, todo el proceso, que así como le digo, sea jarrita, ollitas, sartenes, maceteritos, tienen que ir 100 piezas acá en el horno, pero primero 15 días bajo sombra allá en la Casa del Alfarero, en el taller. Nos encontramos en la Asociación Virgen del Perpetuo Socorro, donde vamos a vivir la experiencia de realizar un souvenir en paja toquilla. Buenos días, mi nombre es Liz, soy una
artesana de la Asociación Virgen del Perpetuo Socorro y le doy la bienvenida a vivir nuestra experiencia en artesanía de paja toquilla y les invito a adelante. Muy buenos días con todos, bienvenidos. Mi nombre es Mónica Flores Valverde. Soy integrante de la Asociación Virgen del Perpetuo Socorro. ¿Qué es lo que nos va a realizar? El día de hoy vamos a hacer la experiencia vivencial de lo que es aprender a tejer un souvenir que es un sombrerito en miniatura en paja toquilla. El día de hoy les voy a demostrar cómo se elabora este souvenir. Antes que todo quiero presentarles, esta es nuestra paja toquilla. Pueden tocarla, pueden palmarla, este material es muy flexible para así poder elaborar nuestro producto, tenemos que humedecerla. En primer lugar, tenemos el material ya aquí seleccionado y antes de empezar a elaborarlo empezamos a cortarla. Ajusten porque este punto es mucho más práctico para que ustedes puedan aprender y manejar más este material. Porque hay en punto aguja, en punto esta crochet y en otros puntos. Como si se pueden hacer en otros. También se pueden adicionar a otros, como ustedes ven, después van a pasar a ver nuestros productos. Pero este punto es mucho más práctico y más rápido para que puedan aprender. Entonces aquí estamos iniciando. Hemos iniciado a empezar nuestro sombrerito pequeño. Sucesivamente vamos tejiendo hasta formar un diámetro de 3 centímetros. ¿No? Por eso utilizan como moldecitos. Luego de llegar a la circunferencia de 3 centímetros, se ubica al molde. Este es mi inicio. Y este es ya la base. El tamaño, digamos, que queremos. Este es el tamaño que queremos para poder nosotros ponerlo en el molde, dándole forma circular. ¿Realmente cuánto tiempo se demora usted en confeccionar? Este mínimo es en media hora. Así estamos en este momento, así terminando de elaborar. En media hora lo hacemos. Encontramos con Mónica, ella es una artesana de Narigualá, que nos ha enseñado a hacer este hermoso souvenir de sombrerito. Cuéntenos, ¿cuánto tiempo es que usted se dedica a esto? Yo me dedico a esto hace 10 años y bueno, lo aprendí de mi mamá y ahora este es mi hobby. Me gusta y siempre los elaboro con amor, con cariño para todos ustedes. A sus hijas también nos estaba contando que también les enseña. Bueno, sí, yo les enseño a mi niña de 12 años, ella ya sabe tejer este souvenir, porque a medida que nosotros vamos trabajando, ellos van aprendiendo con el transcurso del tiempo, se les hace ya muy práctico para ellos también aprender este producto. Bueno, invito a todas las personas que nos están viendo a vivir esta experiencia, que es aprender a tejer en nuestra paja toquilla. Nos encontramos aquí en la calle Comercio Narigualá, en la Asociación Virgen del Perpetuo Socorro. Así que todos a vivir esta experiencia. Hemos llegado hasta nuestro último punto de la ruta de la artesanía y hoy vamos a conocer un poco más sobre los joyeros en Catacaos. ¿Qué es lo que
confeccionan? Coméntenos un poco sobre eso, ¿qué es la filigrana? Bueno, mayormente es lo que nos hace conocidos a nosotros, es la filigrana. En la línea de uso personal, lo que son collares, aretes, anillos, pulseras. Y todo el tema también, por ejemplo, cultural que tenemos, el tema de la marinera, las peinetas. Las dormilonas. Las dormilonas combinadas con piedras ojo de tigre, algunas figuras religiosas como el Divino Niño, la Virgen de Guadalupe, algunas estampas típicas como la pareja de gallos, algunas coronas para algunos santos como el Señor Cautivo, chalanes y algunas piezas, digamos, de colección como por ejemplo un helicóptero. ¿Y cuánto es el tiempo, todo el proceso de la filigrana hasta ya tener los hilos de plata? Bueno, después que ya tenemos el material preparado, entonces hay piezas que toman horas y hay piezas que toman un mes. Así es, la réplica de un guacamoche. Tradicional, porque también hay herramientas modernas que solicitamos en la cuestión de artesanos y en sitio de joyería, pero aquí vemos una manual porque hay otras que son eléctricas. Entonces vamos a trabajar y vamos a hacer la demostración cómo se habilita un hilo de plata. Después de haberlo fundido, vamos a pasar al habilitado en la maquinita para pasar el hilo en el sexto, quinto palacio. ¿De qué va a depender? Sí, así es. Aquí vamos a irle bajando el calibre. Le vamos a irle bajando cada palacio que va pasando. Va a ir bajando este grosor. Se va a volver más fino y más largo. Sí, claro. Hasta ya terminar la pista. Ya vamos, este calibre ya es el 70, por aquí está el 70, ahí está, el 70, por aquí va. Y de palacio en palacio se va bajando hasta llegar hasta el calibre 30. Lo que el día de hoy nos va a preparar. Buenos días ante todo, ¿no? Gracias por la entrevista, señorita Lisbeth. Aquí estamos haciendo una demostración en esta oportunidad para el turista y para ustedes que vienen a ver el arte de Catacaos, la filigrana. Entonces venimos aquí haciendo algunos trabajos en filigrana y en esta oportunidad estoy rellenando una pulsera o una puñera de filigrana. Y también a la vez haciendo este trabajo, demostrando así la filigrana tradicional. Esto es el relleno de la filigrana tradicional. Luego que se rellena toda esta pieza, se va a soldar y va a quedar de esta forma. Claro, diferente a este, al diseño, pero así es el soldado del rellenado de toda la pieza. Para luego que se convierta en una puñera de filigrana. Y esto fue todo por la ruta de la artesanía Catacao Vivencial con nuestros amigos de Canechi Tour. No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Lidia Silva y conmigo será hasta otro punto turístico.